Hola, realmente es un honor seguir con el Lomas 2021, el Lomas Management Seminar. En esta oportunidad, en el Lomas On Demand, tengo el placer, tengo el gusto de poder dialogar sobre temas de marketing con un gran amigo, una persona que conozco así, diríamos 35 años como mínimo. Más o menos. Con una trayectoria enorme en la industria farmacéutica, en distintas posiciones, Leonardo Hidalgo, y realmente bueno, tiene una trayectoria realmente muy, muy interesante, pasando por muchas compañías y con una diversidad de posiciones en lo que se refiere a la industria farmacéutica tremenda. Hoy vamos a hablar en general sobre temas de marketing en general y sus posiciones en naturaleza de dirección, porque también Leo nos va a acompañar en el seminario que vamos a hacer de management y marketing de la industria farmacéutica, que formará parte de este Lomas 2021. Y como siempre, recordarles que esta entrevista estará disponible on demand en el canal YouTube del IMEL, que es el Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que es el soporte académico de todas las actividades. Para los que no me conocen, soy Gabriel Vázquez y siempre me gusta que el entrevistado pueda decirnos quién es él. Así que, Leo, brevemente te invito entonces a quien nos diga quién es Leonardo Hidalgo. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por la invitación y es un gusto para mí poder acompañarte y acompañar a la universidad en esta charla y en las actividades que sé que son de mucho valor agregado. No creo que quiero decir que sea esta, pero sí que vi actividades de ustedes, así que felicitaciones y bueno, yo soy Leonardo Hidalgo, hace 37 años que estoy en industria farmacéutica. Egresé de una escuela técnica, mi objetivo era estudiar arquitectura, pero bueno, en alguna medida se me cruzó la industria farmacéutica. Estaba estudiando arquitectura y me fascinó el hecho de vender estos intangibles que eran los medicamentos, ¿no? Que es un punto realmente llamativo porque le vamos a vender a una persona que sabe más que nosotros, que son los médicos. Y yo no soy médico, obviamente en nuestra farmacéutica tenemos médicos, pero bueno, después comencé a trabajar en una compañía que hoy se llama Novartis, en aquel momento se llamaba Ciba-Geigy, Suiza, donde me dio la formación y me becó en la Universidad UADE y estuve estudiando marketing en la universidad. Y realmente fue, si la primera experiencia es buena, después las otras pueden ser mejores, ¿no? Y realmente fue una experiencia muy interesante. Pasé por diferentes posiciones, ingresé a la compañía contratado, después efectivizado, después a algún equipo especial. En ese momento la industria trabajaba con equipos especiales y de alguna especialidad, es decir, promocionar los productos a una especialidad, cardiología o pediatría, que fue en la que estuve, y después me dieron la posibilidad de ser gerente de distrito de Capital Norte y Suburbano Norte, dirigiendo, yo tenía 26, 27 años, a gente que tenía 26, 27 años en la compañía. Así que fue todo un desafío muy interesante, y la verdad que la gente me ayudó y nos ayudamos y pudimos trabajar durante 4 años hasta que, bueno, vino el plan Bonex. Y el plan Bonex hizo que la compañía, los que no conocen o hace mucho que quizás son jóvenes, fue una crisis económica donde, bueno, las compañías internacionales tomaron la decisión de achicar su planta. Y bueno, ahí empezó otro aprendizaje, que es buscar trabajo. No sé si hasta ahí respondí tu pregunta, ¿sí? Esa fue mi No. primera experiencia. No, perfecto, perfecto. Yo, digamos, de alguna manera agrego así, después ya saltamos a distintas funciones, que bueno, vos rápidamente continuaste tu trayectoria en la industria, ocupaste posiciones también dentro de jefaturas regionales en el área de ventas, gerencias de producto, luego ya saltaste a unidades de negocio, laboratorios tan importantes como Roche, y bueno. Luego de ahí también tu carrera fue realmente muy interesante porque
estuviste siempre en compañías muy importantes, entre ellas, bueno, destaco Galderma, que es una compañía que quiero mucho, y después Pierre Fabre, hasta llegar a tu posición actual, ¿no? No sé si querés hacer alguna breve referencia a, me parece que sería interesante, después ya vamos a tocar algún tema más específico, pero podés hacer alguna referencia a Roche, me parece, a Galderma y a Pierre Fabre, y si querés comentarnos lo que estás haciendo ahora. Sí, bueno, después que salimos, digo salimos porque salimos en ese momento un grupo importante de personas, dos de las personas ingresamos a lo que era el Vetium, que el Vetium era un nombre que tenía Sibagegi, y el director general de ese momento nos invitó a que vayamos a ver a los nuevos licenciatarios y dueños de esa compañía. El Vetium Rodia, en una compañía argentina, tenía una licencia francesa. Bueno, hubo que el ingreso fue como gerente regional. Éramos dos gerentes regionales, Avenida de Mayo al norte, Avenida de Mayo al sur, y otro compañero. Y bueno, hubo que seleccionar a los visitadores médicos, tuvimos más de 80 visitadores. Después de un tiempo había que entrenarlos, así que bueno, mi primer trabajo antes de Novartis había sido docente, así que bueno, comencé a aplicar un poco de mis competencias adquiridas en la docencia, dado que al ser maestro mayor de obras en las escuelas técnicas uno está capacitado, podría decirse, para dar clases. Yo había dado clases de matemática, de historia de la arquitectura, y entonces me permitió armar planes de capacitación en esta compañía, y al poco tiempo me ofrecieron la gerencia de producto en el Vetium Rodia de salud femenina, y bueno, yo estaba buscando también algún tipo de progreso, y ahí me invitaron a trabajar en Roche, en capacitación, y también después pasé rápidamente al área de marketing como gerente de producto de la línea de dermatología, que ahí es donde nos empezamos a cruzar contigo en la industria. La verdad que Roche fue una experiencia profesional muy profunda, porque pude trabajar en un equipo de alto desempeño, donde el equipo era muy cooperativo, ¿no? Éramos muy diversos las personas. Había gente que venía de Inglaterra, de Estados Unidos, algún suizo, y la verdad que conformamos un equipo, había otro argentino también, y conformamos un equipo de marketing, la verdad, digo, de alto desempeño, pero porque la suma del equipo hacía que fue la primera vez que pude trabajar con gente muy capaz y también muy humilde, donde decía, mira, esto no lo sé, por ahí vos que sos local, o cómo, qué pasa con una obra social, gente que viene de otras latitudes donde la salud pública se maneja de otra manera. Nuestra salud pública está muy atomizada en la Argentina. Tenemos un programa de un PMO que se llama Programa Médico Obligatorio Nacional, pero pues cada provincia tiene su PMO. Entonces es muy difícil llegar a consensos. Evidentemente en algún momento sería bueno que esto se unifique, que tengamos una salud pública más ordenada, ¿no? No es mala la salud pública que tenemos en nuestro país, es lo que yo entiendo desde mi humilde opinión. Uno tiene acceso en los hospitales públicos de la provincia que sea, con mayor o menor trabajo, pero uno va a ser atendido. Y la verdad que la experiencia de Roche fue muy profunda. Después estuve en Galderma, ahí creo que te sucedí a vos en un interludio de otra persona, pero una compañía que estaba muy bien organizada y estaba muy bien plantada en la Argentina, fue la verdad más fácil seguramente de lo que te tocó a vos, que fue abrir la compañía. Y estuve bueno, con una responsabilidad de Argentina, Uruguay, Paraguay, y la verdad que nos vino la crisis del 2001, obviamente, tuvimos que reorganizar, todo eso ya es historia, pero la verdad que pudimos tener lanzamiento, es hacer crecer la compañía y continuar con una línea que vos habías tomado años anteriores. Después, bueno, tuve algún breve paso por alguna compañía nacional, que es HLB Pharma, y fue muy breve, y después, bueno, me vinieron a buscar de la competencia, de Pierre Fabre, y allí pude volver a la dermatología y a volver a una compañía multinacional. Después de Pierre Fabre estuve en una compañía que es española, muy interesante, porque se le vendía directamente al médico, cosa que nosotros en Infra Farmacéutica le vendemos a los el producto, las farmacias o las droguerías, y el paciente lo retira.
Bueno, como eran productos que no eran medicamentos, sino eran proteínas de alto valor biológico para preparar comidas, los licenciados en nutrición o médicos compraban los productos y se los dispensaban. En Estados Unidos es muy común que dermatología trabaje así. No sé si vos lo llegaste a ver, pero hasta había pack que el doctor X le entregaba a su paciente del tratamiento que quería. Y se lo armaba su asistente o la cosmetóloga. En Estados Unidos yo lo vi en San Diego, en San Antonio, que trabajaban mismo las compañías farmacéuticas, le armaban esos packs para que el paciente se lleve y lo cobraba una forma diferente. Acá no es muy común, pero sí en estas compañías de nutrición es muy común que tanto en Europa se lleven el producto desde el consultorio. Fue una experiencia muy interesante, fue una startup porque había solamente una persona, así que bueno, llegamos a tener 30 y pico de vendedores, hicimos crecimiento de 150% por año. Bueno, la verdad que fue muy, muy, muy linda experiencia. La compañía es Isonut y es una muy linda compañía, muy, muy interesante. La verdad, yo aprendí, siempre uno aprende, y por más que tengamos años, y estuve hasta el 2018 en esa compañía. Y posteriormente trabajé en una empresa de cuidados domiciliarios, un mercado totalmente diferente. El cuidado domiciliario es algo que viene porque el costo de estar en un hospital es 8 veces más que estar en su domicilio. Y en algunas patologías el seguimiento del tratamiento es hasta más efectivo porque se minimizan las reinfecciones, el paciente está en un ámbito cuidado y ya toda la obra social lo tienen como si fuese, como es, un tratamiento del cuidado domiciliario. Así que muy interesante también. Pero bueno, la pandemia y toda la situación, imagínense que un paciente que estaba en la cama por una enfermedad crónica, obviamente no querían recibir médicos, ni kinesiólogos, ni enfermeros, así que bueno, se tuvo que minimizar a lo mínimo. Y bueno, yo tomé la decisión de salir de esa compañía. Y bueno, estoy trabajando ahora en una compañía de, básicamente, tiene 3 o 4 áreas de outsourcing, de fuerza de ventas. Tanto sean APMs como APFs, que son los vendedores de la industria farmacéutica. Trabajamos con varias multinacionales y compañías nacionales y estamos desarrollando nuevos productos, como alguna vez te comenté, que son gerenciadores de acceso al tratamiento, PCP, que son programas de soporte de pacientes en productos de alto costo. Bueno, la industria ha cambiado mucho y obviamente que la pandemia ha generado unos cambios muy importantes en lo que es el acceso al medicamento y al tratamiento, ¿no? Es decir, antes no había una consulta virtual ni la pensábamos, y hoy la mayoría de nosotros queremos tener la primera approach con un médico en forma virtual. Así que después vemos cómo seguimos, pero bueno, hoy el pediatra es el más requerido, creo que debe estar conectado a las 24 horas porque los papás están continuamente llamándolo y mostrándole por la cámara lo que tiene el nene o el termómetro, ¿no? Hablo con alguno de ellos. Tenemos una empresa que ve pediatras y bueno, nos cuentan las historias de lo que ha cambiado, ¿no? Y está bien, estamos adaptándonos. Excelente, Leo. Como han visto, la trayectoria de Leo es realmente impresionante, sobre todo la capacidad de reinventarse a lo largo de tantos años, que no es sencillo, es una industria muy compleja, en un país muy complejo, y la verdad que uno necesita ser muy flexible, hasta a veces muy plástico, para adaptarse a todos Sí. tipos de requerimientos. Vamos a seguir conversando seguramente cuando veamos la experiencia en la industria tuya y vamos a estar en ese momento compartiendo el seminario con varias personas de la industria farmacéutica. Y también seguro con vos vamos a hacer alguna que hable del futuro, cómo ves el marketing del futuro de la industria farmacéutica. Ahora, aprovechando tu experiencia, y vamos a, si bien la vas a aplicar a la industria farmacéutica, pero vamos a hablar de temas que son claves en lo que es el marketing y el management. Yo un poco, Bien. obviamente que conociendo tu trayectoria, pero tomando como base lo que vos comentaste recién, voy a vislumbrar 3 o 4 cosas que me parecen claves que quienes nos escuchan pueden tratar de aprender de ellas. Vos, a partir de tu función como hombre de ventas, que es una APM, un agente de propaganda médica, pero tuviste rápido la responsabilidad de conducir equipos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué significó para vos la conducción de los equipos? ¿Y
¿Qué nos podés contar, dado que esto es para la validez es universal para cualquier formación de equipos? ¿Cómo fue esa primera experiencia de conducir equipos? ¿Y qué buscás vos en los integrantes de ese equipo? O sea, si yo quiero jugar para tu equipo, ¿qué tengo que tener? Bien. Si bien la formación académica la fui adquiriendo, quizás o técnica la fui adquiriendo a medida que estaba transcurriendo este tiempo de estar conduciendo el equipo, también encontré en algunos colegas algunos buenos ejemplos. Y yo traté, digamos, de pensar lo mismo que cuando yo era visitador médico, te decían, centrar la entrevista, ¿sí?, en el médico. Bueno, mi desafío eran todas diferentes personas. Cuando yo ahora tenía que trabajar con diferentes personas, y ya no tenía que vender un medicamento, sino tenía que vender motivación, tenía que vender estrategias, planes de acción, programas de trabajo. Bueno, también traté de encontrar en la otra persona cuáles eran sus competencias. ¿Qué opinaba? ¿Cuál era su visión sobre lo que estábamos planteando? Entonces, muchas veces tenía un programa que implementar, un estudio clínico, un trabajo científico, lo testeaba con algunas personas y escuchaba a ver cómo venía esa respuesta, cuál era la devolución. Y trataba de yo no ser ser el líder, pero no ser el protagonista. Por otro lado, vuelvo a decir, yo tenía 26, 27 años de edad. Tenía 25 años de visitadores médicos. Claro. Entonces, yo trataba y lo hago hoy, ¿sí?, de escuchar a la persona, de saber qué le interesa y tratar de convocar de la persona aquellas cosas que son las que lo motivan y lo inspiran. Entonces, tenía algún vendedor, algún agente de propaganda médica que era muy bueno en la competencia. Entonces yo trataba de decir, bueno, mira, te parece, tengo esto, pero vos en la reunión o en la reunión de ciclo, como es la reunión de trabajo que hacemos, ¿podés hablar de la competencia? Otro era muy bueno en la parte científica. Entonces trataba de ir involucrando a cada uno. Oh, quizás había personas que eran, también tenía jóvenes que escuchaban. Y bueno, le decía, ¿qué escuchaste? ¿Qué aprendiste? La verdad es centrar la relación en el otro. Es decir, me tiene que interesar el otro, pero sinceramente tiene que interesar. Y ahí es cuando no importa la edad que tengamos, seamos jóvenes o seamos adultos o gente ya madura, es cuando realmente podemos hacer cambios en las personas para que trabajen en la línea que de alguna manera nos propone la compañía y nosotros que creemos y sabemos que tenemos que trabajar. Yo creo que el líder de un equipo se construye, ¿sí? Uno es diferente líder en diferentes equipos, porque depende de los que juegan con vos. Entonces, obviamente podríamos hacer, nos gusta el fútbol a los dos, pero no me parece muy académico, pero uno lo puede llevar rápidamente a que cada uno juegue su juego, ¿no? Entonces, me parece que eso fue lo que me dejó, ¿sí? O lo que significó para mí tener que conducir gente. Y sobre todo, otra cualidad, ser humilde, no creernos que no las sabemos todas, que no estamos sabiendo porque la gente, las personas, los colaboradores, ¿sí? Pueden aportar mejores ideas que uno. Entonces, cuando el equipo reconoce ese vínculo que es podría ser quizás intangible y no haciéndolo tampoco de una forma manipuladora o psicopática, ¿no? Vuelvo a decir, la sinceridad, la transparencia de lo que uno quiere hacer, ¿no? Y la gente yo creo que se involucra. Yo digo que el 90% somos término medio. Hay un 5% de gente muy capaz y muy genio, ¿sí? Y hay un 5% del otro grupo, ¿no? Que a veces no se compromete tanto. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad de un líder? Es sacarle resultados brillantes al término medio, ¿sí? Los súper talentosos seguramente allá aportarán por su condición.
Así que ese es un poco el trabajo que me inspiró y que me inspira cada día cuando tengo que dirigir. Hoy tenemos 4 equipos de trabajo, ¿no? De diferentes laboratorios. Y bueno, los desafíos que involucra cuando sigue esos equipos son mayúsculos, pero ¿qué buscas en tus colaboradores? ¿Qué características tienen que tener para formar parte de tu equipo? Mira, yo básicamente espero el compromiso, ¿sí? El compromiso no solamente con el trabajo, sino con el equipo, con su capacidad de ayuda, con su capacidad de innovación, digamos, que aporte todo lo que él tiene, todo lo que tiene la persona. Yo he encontrado siempre que cuando uno, volvemos al punto anterior, hay un viejo proverbio bíblico que dice, el que quiere amigo, muéstrese amigo. Entonces, uno se muestra transparente, no con dobles discursos, no con manipulación, sino sinceramente, que tu sí sea sí y tu no sea no, siendo justo, y yo lo que busco es el compromiso. Es decir, esto mismo que yo me comprometo con cada una de las personas, en lo familiar, en lo laboral, en lo personal, y bueno, la verdad que lo he encontrado siempre de vuelta. Después escuchamos, uno puede leer. Hoy hay muchos libros, está muy en boga la teoría Thiel, ¿sí? No sé si has leído algo, de la empresa Patagonia. El libro me llegó por es un francés que toma varios casos y hay una empresa claro. Justamente de cuidado domiciliario, ¿no? Y son los diferentes colores de las empresas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, hay empresas rojas que son muy militares, ¿sí? Y uno ha trabajado en esas empresas. Después van migrando los colores a una empresa más plástica, como hablábamos un poco al principio. Sabes que Jorge ha estado, Jorge Alonso, un común amigo nuestro, estuvo en presencial en un Lomas dando ese tema. Es más, creo que lo podés ver, después te voy a mandar el video. Bueno, con Jorge hemos compartido muchas cosas y también este tipo de conceptos que bueno, hemos comprado y leído libros y hay videos que los invito a leer la teoría Thiel y el libro creo que se llama, ahora no recuerdo, Reinventando las Organizaciones. Exacto, Reinventando las Organizaciones. Y la verdad que es un francés que habla muy bien español. Yo vi una teleconferencia, una conferencia en Chile, la verdad que me pareció muy importante y puedo decir que coincido en el 110% de lo que dice, porque lo pude vivir en todos estos años. Lo que él explica. Y no hay nada, no hay un modelo mejor o peor, solamente se necesitan diferentes personas, ¿no? Claro. El ejército, las instituciones religiosas son muy verticales, y es así, se manejan de esa manera, ¿no? Pero creo que las empresas hoy deberían tener las personas. Yo trabajo con gente que tienen 25 años, yo tengo 59, y me di cuenta el trato que tienen. Yo a los 25 años, creo que tardé un tiempo en tutear a los que eran mi jefe, que tenían quizás 10 años más que yo, o 35. Pero bueno, ha cambiado todo y está bien, y está bien, y está perfecto. No era mejor lo de antes ni peor, era diferente. Claro. Así que bueno, yo, mi significado más importante, lo que busco de las personas es el compromiso. No me importa si tiene un 4, ¿sí? Si él da 4, si tiene 4. Bienvenido sea, tiene el 100%, porque la capacidad de aprendizaje de las personas es muy interesante. Siempre las personas podemos aprender, siempre las personas podemos cambiar nuestra forma de mirar el mundo. Y si eso lo ponemos, seguramente vamos a poder construir un equipo. Me ha tocado, y no quiero ser peyorativo, ¿no? Pero a veces uno siendo el más joven de una compañía, dice, bueno, no le vamos a dar a la gente que tiene, a ver, más potencial. Le damos un grupo más o menos a ver qué pasa. Y me tocó que ese grupo, ¿sí?, de gente término medio terminaron siendo los que ganaban los mayores premios o eran reconocidos, o después se encontraron que había personas que podían desarrollarse para otras posiciones. Pero bueno, también tiene que ver con el famoso efecto Pigmalión, ¿no? No sé si lo conoces. Sí, sí. Bueno, Pigmalión esperaba que hizo una estatua que era tan linda que se enamoró de la estatua y los dioses le dieron la concesión de que se haga su esposa. Bueno, esto pasa porque, bueno, si nosotros tenemos expectativas positivas en nuestros colaboradores, seguramente van a ser
eso que estamos esperando que sea muy lindo. Si vamos con expectativas negativas, quizás vamos a también a recibir conductas negativas. Estamos de alguna manera, Leo, trabajando sobre un tema que es clave, que lo voy a aclarar para aquellos que no son de la industria farmacéutica. Si bien nosotros concebimos a ventas como una función del marketing, como la ejecución del marketing, la industria farmacéutica, ventas tiene un doble sentido, porque en realidad, al ser promoción, tiene una preponderancia enorme. Entonces, todo lo que tiene que ver con el manejo de la fuerza de ventas es clave para la industria, sobre todo en los segmentos que has trabajado. Así que esa experiencia es excelente. Y si yo te tuviera que preguntar acerca de los principales desafíos que tuviste en tu carrera, poder dirigir personas es uno. ¿Qué otros desafíos así grandes tuviste que nos puedas ilustrar? Mirá, fueron muchos, muchos desafíos. El mayor desafío que yo tuve profesional fue cuando tuve que lanzar una droga que se llama Orlistat, que es De el acuerdo, Symbicort, ¿no? perfecto. Y una competencia tuya también, que fue el Roacután. Sí, claro. Y bueno, fue introducir algunas herramientas de marketing que en ese momento en la industria farmacéutica no estaban, que era el DTC o el Directo to Consumer. Yo tuve una experiencia que fui a Estados Unidos a estudiar inglés, a Minnesota, vivía en una casa con un matrimonio mayor. Al principio me iba a buscar a la puerta de la universidad porque era bastante lejana la casa de la universidad. Y yo veía que en el buzón, el típico buzón de Estados Unidos, el que está en la puerta, el hombre subía al auto, iba y sacaba un montón de cartas. Yo lo primero que pensé, dije, este señor me parece que no abre mucho el buzón, porque en mi casa entraba una carta dos por semana, a lo sumo. ¿Y qué venía? La factura de lo que hay que pagar. Este hombre se sentaba, me servía una gaseosa y él empezaba a abrir. Era del supermercado Walmart, de esto, de lo otro, de acá, de allá. Y empiezo a ver que, dice, no, como a mí me gusta la pesca, y le gustaba la pesca, pues yo había puesto qué cosas me gustaban, entonces me llevaron a una casa con algunas afinidades a lo que eran mis gustos. Me dijo, no, me mandan todas promociones de pesca. Y le mandaban de botes, de pesca, de esto. Y otra cosa que le gustaba era el bricolaje. Y también, creo que era Easy o una empresa de estas, le mandaban sobre herramientas. Empecé a ver que también en el diario, en el USA Today, la misma literatura de mi competencia, que en ese momento era un producto que tenía Merck Sharp, la misma literatura aparecía en el diario. Yo, bueno, obviamente nosotros acá no podemos hablar de marca de producto. Sí, públicamente, solamente los productos OTC, pero me empecé a dar cuenta de que había algunas cosas que eran muy diferentes a lo que pasaba acá. Cuando vengo acá a la Argentina me pongo a investigar y existía una sociedad de marketing directo. Bueno, me hice un poco talibán de eso, ¿no? Por decirlo de una manera, porque me gustó mucho la forma de tener otra herramienta de marketing mix. Ya no solamente el visitador, sino yo lo digo desde este punto, de generar conciencia de la existencia de los productos para que hacíamos un poco de salud pública, educando a los pacientes para que vayan a preguntar sobre una patología. Y así te acordarás esa campaña que hicimos, que era sobre el Roacután, que era una foto del antes y el después, donde decía qué medicamento puede hacer esto por su hijo, Sí, qué me medicamento puede hacer acuerdo. esto por vos. Bueno, y no decíamos nada, no poníamos marca de producto, pero sí había una respuesta postal paga para que la gente consulte sobre el acné. Con Cenical también, ese fue te diría, el primer desafío de romper la barrera de que una compañía muy tradicional, suiza, sobre un medicamento que era teratogénico, que digamos, si era tomado por una embarazada podía producir alguna mala formación en el feto, era bastante resistido en la compañía. Esa primera experiencia hizo que la empresa se abra a lo que es el marketing directo. Y bueno, de un producto que tenía esta limitación, digamos, que casi no era promocionado, a que esto en la compañía Rocha haya sido tomado hasta por gente de OTC, donde ahí comenzaron a trabajar el punto de venta, que es la farmacia, con actividades diferentes. Y esa fue una. Y te diría que en Zenical, si bien la herramienta ya la tenía probada, ¿no? Ya sabía que el auto doblaba, que frenaba y que era cómo armar una campaña de marketing directo. El desafío profesional fue
las limitaciones mismos que a veces los paradigmas que nos ponemos en la farmacéutica. Vos sabrás que si lo dice IMS, que es la auditoría, como el Nielsen, todo lo que está ahí es verdad. Bueno, yo tenía el mercado, recuerdo que decía $8.700.000 al año de todos los productos para descenso de peso. Pero yo tenía una experiencia de haber visto un producto, no mío, sino cuando yo era visitador, el laboratorio York lo había lanzado, que se llamaba el Body Mana, y había vendido más de $30 millones en aquel momento, año 85. Esto estamos hablando de 15 años posterior. Claro. Yo sabía que el mercado era muy grande, pero no lo podía dimensionar, porque IMS decía eso. Bueno, empecé a hablar con médicos y esto, y preguntar, y a los vendedores que teníamos, que teníamos un equipo de diabetes y nutrición, y preguntábamos. Entonces me dice uno, lo que pasa es que hay muchas, muchas recetas magistrales en esta patología. ¿Y qué llevan las recetas magistrales? Y llevan anfetaminas, esto, ta, 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 perfecto. Entonces voy a la gente de la empresa y les pregunto cómo podía saber cuánto se importaba por año de esas drogas. Y me dicen, mirá, hay un sistema que se llama María, que puede estar. La compañía me dice, mirá, son tantos kilos de droga que ingresan a la Argentina. Yo transformé esos kilos en dosis y saqué un mercado. Entonces yo tenía, arriba de la línea de flotación que veía todo el mundo en IMS, $8.700.000. Pero abajo, que no estaba en la auditoría y que los pacientes los consumían, más de $110 millones. Entonces el mercado al que yo tenía que apuntar era un mercado de $120 millones. ¿Y qué tenía que hacer? Justamente, utilizar la herramienta de marketing directo. ¿Qué fue? Todos los que estaban abajo de la línea de flotación, que sepan que ahora había un producto aquí arriba que se podía hacer, que podía utilizarse. Esto que fue un poco así, digamos, intuitivo, no está en ningún libro y lo fui descubriendo, fue lo que Argentina hizo que fuese el primer laboratorio en market share en esta categoría. En el mundo, 87% de market share. ¿Vos sabés lo que es tener market share en la intrafarmacéutica? Sí, 3, 4, 5, 7, 10, 15. Bueno, el primer año tuvimos 87% de market share. El segundo año el mercado creció, obviamente lo hicimos crecer nosotros, y creció, y bueno, recibimos algunos premios en la Sociedad de Marketing Farmacéutico, como el Sanfi de Platino, el Sanfi de Oro, aparte algunos Sanfi, también a las imágenes, a la campaña completa. Bueno, fue muy satisfactorio. Ese fue un gran desafío. Y te diría un tercer desafío. Fue formar el equipo de trabajo y conceptual de romper este paradigma de venderle al médico directamente, ¿no? Yo lo había visto, como dije antes, en Estados Unidos, pero acá, con los productos de Isonut, era un gran desafío. Pero bueno, el equipo, encontramos la forma de trabajar y cómo comunicar y cómo presentar la oferta. Y eso fue un lindo desafío, también diferente a los otros dos que comenté, ¿no? Que en uno encontré una herramienta de marketing, en otro ya la pude poner, pero tuve que encontrar a dónde la iba a aplicar, que era en este submercado que estaba bajo la línea de flotación. Y bueno, acá cómo venderle a un médico que me perdone si me escucha algún médico, pero al médico, si es difícil venderle, es más difícil cobrarle, ¿sí? Que es parte de la venta. Así que bueno, esa fue un poquito los tres desafíos que te puedo decir. Excelente, excelente. Indudablemente que podríamos hablar muchísimo por tu larga trayectoria, la cantidad de proyectos. Recuerdo perfectamente lo que comentás y tal vez la audiencia no pueda dimensionar la importancia y las dificultades, ¿no? Porque tiene el desafío de entender la industria y el desafío de entender los contextos. La década del 90 fue una década de una competencia tremenda en la industria farmacéutica. Tremenda. Y la verdad que la innovación que se recurría en aquellos momentos, hoy parece simple, pero en aquel momento eran innovadoras. Leo, hablaríamos... Eran herramientas que no se conocían en la industria farmacéutica. Sí, correcto. A mí me tocó también desarrollar, bueno, marketing directo a mí me encantaba, lo había hecho con Claritine, no sé si recordás, pero la sí. Inicié también temprano y tuve la misma sensación que vos, el marketing directo no se aplicaba en la industria y bueno, nos tocó ser de alguna manera innovadores y pioneros y la verdad que algo muy... Creo que
Creo que en ese caso ustedes mandaban mailing también a los médicos. Sí, ¿no? Sí, hicimos unas cosas muy interesantes. Sí, pero hoy me quiero quedar con lo que vos me decís. Por eso, como vamos a seguir con, seguramente, obviamente, hablando de temas de la industria en el seminario, y seguramente si vos, yo sé que estás muy ocupado, pero si en otro momento tenés un ratito, vamos a poder continuar con temas de la industria en lo que es lo que se viene. Yo lo que no me gustaría es, primero, dos cosas. Hacia el final, un breve mensaje a todos los que nos ven, más que nada vinculado a tu experiencia en ventas y en la industria farmacéutica, y en general en tu trayectoria directiva. Y antes de eso, si hay alguna pregunta en particular que no te hice, porque obviamente no te pude hacer todas, si hay algo que nos querés comentar, tenemos 3 o 4 minutitos para cerrar. Entonces, si querés comentarnos algo, esta es tu oportunidad, es decir, sería como la pregunta que no te hice y vos te gustaría hablar. Y después de eso viene el mensaje final, que bueno, son tus palabras. Bien, yo les diría una pregunta que no me hiciste, es decir, ¿cuál sería la conducta que nunca dejaría de tener? Y es la intuición. Qué bueno. Es la intuición. Yo creo que este gut feeling, que uno a veces ve cosas, yo creo que se alinean los planetas a veces, ¿no? Y vuelvo al ejemplo del Body Manam. No tenía nada que ver conmigo. Era un laboratorio muy pequeño, se llamaba York. Pero a mí me sorprendía cómo estaba en la calle, cómo estaba. Bueno, 20 años o 15 años después, esa experiencia de tener esa intuición de que algo había, y digo, sean curiosos. Lo que les digo, a nosotros nos enseñan los procedimientos, está bárbaro que podamos pensar y todo lo que sea racional en cuanto a los números, y eso está perfecto, y yo lo hago todos los días, y estamos trabajando, buscando nuestra rentabilidad, buscando nuestra posibilidad de dar un retorno de la inversión. Estamos, obviamente, que son esos marcadores, esos KPIs que necesitamos siempre en una gerencia, sea de productividad, de gestión de la fuerza de venta, sea de venta, sea de retorno de la inversión financiera, lo que vos estás compartiendo con nosotros en otra actividad. Eso está bárbaro, pero hay algo que tiene que ver la intuición. Hay un triángulo, ¿sí? De uno de los lados es la intuición. Entonces, el vendedor, el responsable de marketing, debe guiarse también por aquello que aprendió, que tiene y que hoy no lo puede poner en palabras, pero sabe que puede ser algo importante, ¿no? Y yo digo que algunos de estos proyectos tuvieron algún cierto éxito. La industria dijo que sí, pero bueno, no voy a hablar del éxito. Tuvieron algún suceso, ¿sí? Para ser correcto, porque no dejamos la intuición. No dejamos la intuición de lado. Y yo creo que es fundamental en el marketing, porque hay cosas que no están en ningún libro, en ningún seminario, ninguna charla va a aparecer, porque las circunstancias no están todas pautadas o alineadas. Así que no dejen nunca la intuición. Me encantó ese aspecto, porque a veces es como que no aparece, porque pareciera no académico hablar de la intuición. A mí me parece que la intuición es algo fundamental en la vida y en los negocios en particular. Y de alguna manera, no sé si es una definición válida, pero a mí me gusta decir que la intuición no es casualidad. Algunos piensan que la intuición es improvisada. No, yo la llamo experiencia acumulada. Está perfecto. Está muy bien definida, Gabriel. Gracias. Sí, es esa experiencia acumulada que te lleva a, en un momento, decir, esto va a andar. Y el otro punto es que no dejen de creer. Si uno cree en un proyecto, lo va a crear. ¿Sí? Parece un juego de palabras. Sí. Si vos lo crees, lo vas a crear. Entonces, no importa lo dificultoso, la falta de datos que tengas, que quizás tu intuición, pero vos sabés que esto, vos tenés que seguir trabajando. Muchos proyectos no salen en los primeros días, hay frustraciones, pero eso también es una experiencia acumulada, donde después no nos damos cuenta y decís, bueno, cuando yo vine a Estados Unidos yo no sabía nada de marketing directo, y lo único que sabía que me vine y hablé con mi jefe, que era francés, y dijo, mirá lo que están en los diarios de Estados Unidos.
Sí, eso es marketing directo. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Sí. Bueno, ahí me puse a averiguar y llegué Claro. a ver a una persona que, muy seguramente vos la conociste, que fue presidente de la Sociedad de Marketing Directo, Sí. y bueno, me enseñó mucho y aprendí mucho en sus seminarios. Así que la intuición no la dejen y trabajen siempre por lo que creen, ¿sí? Sí, impresionante. Leo, te dejamos acá un minutito para el mensaje final. Muy bien, bueno, seguramente lo pueden ver estudiantes y yo les digo, no dejen de perfeccionarse. Yo tengo 59 años y sigo estudiando. Entonces, seguramente elijan la carrera que elijan, sea marketing, sea venta, sea administración, sea los números, contaduría, lo que sea, pero sigan siempre perfeccionándose porque el mundo cada vez cambia más rápido. En este año y medio nos cambiaron todos los paradigmas. Yo siempre digo, en 20 años estuve en dos compañías y en los últimos 15 estuve en seis, ¿no? Algo cambió. Y yo creo que sabía más, o sé un poco más ahora que cuando empecé. Pero evidentemente hay cambios que los genero yo, cambios que genera el contexto, cambios que generan las compañías. Entonces, capacítense. La única forma de mantenernos vigentes para el mercado y para que seamos atractivos para el mercado, es que estemos capacitados, ¿sí? Creo que ese es el mensaje que le dejo a los estudiantes. Brillante mensaje, Leo. La verdad te agradezco muchísimo. Sé que nos hiciste un alto muy importante para nosotros. Nos dedicaste No, es un gusto. una hora espectacular. Ahora pasamos un minuto a privado y no te demoro más solo para saludarte, pero te Gracias. agradezco en nombre de toda nuestra comunidad universitaria. Y bueno, para nosotros es un honor y un placer que hayas estado en este Lomas 2021, en esta versión, que es la versión on demand. Y que también nos vas a acompañar el 1 de octubre El 1 de octubre. en el seminario de la industria farmacéutica, que va a ser algo también maravilloso. Así que Leo, ahora vamos a privado. Muchas gracias. Dale, gracias.